Hi, Juan Carlos. Hi, Marce. Hi, Marce. Hi, teacher. How are you today? Fine, and you? I'm okay. I'm happy it's Thursday, Marce. Yeah, all right. Almost the weekend, all right? Very good. Yes. How was your day today, Marce? It was good? Good. All right. It was busy. Sí, sí. ¿Y ya está yendo a la oficina, Marce, o todavía está en su casita? Fíjese que estoy días en la oficina y días en mi casa, pero en una oficina más cercana. Yo le estaba comentando la vez pasada que yo vivo en Santa Ana. Sí, sí. Ajá, entonces estoy en una oficina que está en Santa Ana. Oh, that's very nice, Marce. Ajá. Very good. ¿Y vive en el propio Santa Ana, Marce? Sí, sí, en el propio Santa Ana. Very good. De ahí es mi mami y mi papi. ¡Ay, de verdad! Yeah. Tienes sangre santaneca. Yeah, of course. Sí. Very nice. Y me contaron la vez pasada que habían abierto un Walmart, ¿verdad? Ah, sí, hace poco. Quizás hace como 2-3 semanas. Ok. Ah, sí, es cierto. Está bien. ¿Usted conoce Santa Ana, entonces? Pues fíjese que no es que sea así mucho, mucho, porque desde que mi abuela murió dejamos de ir a Santa Ana. Ah. Pero, y hace ratito, ¿verdad? Pero de repente, o sea, no es que me pierda. Ya estando ahí no me pierdo, pero... Sí, very nice. Oh, very good. Mire, Juan Carlos no le conecta el audio, creo yo. Sí, eso veo que hace rato está ahí con el... Ajá. Conecte y nada. Ah. All right, bueno, en lo que entran las demás compañeras y compañeros. So, Marce, yesterday we were talking about health problems, all right? Permítame. ¿Me escucha, Marce? Hola. Hola, me congelé. Sí, sí se congeló. No sé qué está pasando. Fíjense que ayer igual así estuve y ya después en la otra clase bien nice. No sé. Ah, okay. Yo qué creo extra. Que he puesto mal el cable y mi esposo lo arregla. Oh, no. Ok, bueno, veamos. Yo creo que ahorita ni lo muevo, vaya. Ok, very good. So, ok, Marce. So yesterday we were talking about health problems, all right? Do you remember any health problems, Marce? Headache, very good, another one. Stomachache. Excellent, very good. The flu. Yes. Fever. What else? When some, like I say, oh, Marce, my what? My ear, yeah, I have an earache. Earache, very good. All right, what about this one? And you say, oh my goodness. Toothache? Toothache, very good. Yeah. Toothache, very nice. So, and the ear, you say, oh my, you know, my what hurts? My back hurts. So you say, I have a back ache or a back pain, all right? So back pain, yeah, very good. So yesterday, estamos viendo esos y otros más, okay? Ah, Juan Carlos conectó al fin, Juanca. Al fin. ¿Qué le ¿Qué tal, teacher? Bien, Juan Carlos, ¿este qué tal? Bien, aquí un poco de problemas con el Inter, ahí, así, pero...
Ahí por ratito voy a estar, quizás porque me está cortando. Sí, así estoy yo. De repente sí estoy yo, de repente me quedé frozen. All right, a ver. Sí, sí. A ver, para, digamos, yo entro a la oficina de ustedes o los veo. Dámelo si querés. Ah, y de repente les pregunto, Marce, ¿cuál sería la pregunta que debo de hacer para referirme a su problema de, si yo la veo así como tristita o algo, ¿cuál sería la pregunta? A ver. Do you remember? ¿Se acuerdan? Ayer la decíamos. What's the matter? Excellent, Marcela. What's the matter? Very good. All right. Marce se me congeló. Me congeló otra vez. Hi. Hi, ¿me congelé? Sí. No, pues yo soy la película Frozen ahora. A ver, denme un segundito que estamos aquí okay. Con el técnico. Pero esas cosas no. Marce, ¿me escucha, Marce? ¿Hola? ¿No me escucha? Can you hear me? Sí, here. Okay, sí. Oh, yeah, me. All right. Hi, Selena. How are you? Good, good. And you? Excellent. Aquí mire with technical problems with the internet. Pero aquí estamos, vaya. All right. Okay. So yesterday, Selena, we were talking about health problems, okay? So yesterday we were talking about the flu. I have a cold. A fever, a stomach ache, a headache, an earache, ¿verdad? Y la pregunta clave que hacemos aquí es, what's the matter? Yo la veo a usted así como medio cabizbaja y le digo, Selena, what's the matter? All right? Porque ya sé que, o noto en usted que se siente como malita. Entonces me dice, Jessica, I have the flu, or I have fever, all right? O I have, ¿cómo se decía dolor de garganta? A ver, Ani, ¿qué otro? Flu era gripe, ¿verdad? Flu era gripe, pero dolor de garganta, ¿se recuerdan? Busquen en sus notas ayer. ¿Sore qué? ¿No es neck? ¿Neck? No. No, neck es este. Adentro está el sore. Está en la garganta. ¿Sore throat? Sore throat, very good. Yes, I have a sore. Sore es como adolorida, irritada, ¿verdad? I have a sore throat. Para decir de mis ojitos, también digo, I have sore eyes. Me arden. De repente he estado mucho enfrente de la compu. I have sore eyes. Very good. Entonces, sabían, ayer hablábamos de muchos síntomas y eso. Selena, ayer igual decíamos que cuando usted dice have, en cuando se refiere a enfermedad, voy a decir have plus noun. El noun sería el nombre de la enfermedad que tengo. Entonces yo le digo, I have the flu, or I have a cold, I have fever, ¿verdad? Entonces have en el caso porque es I. Si yo le digo, Carlos tiene, he has fever, Ana Teresa has the flu, Marcela has chickenpox, all right? Varicela, right? O I say, I have a headache. Va a depender el uso del have o has, dependiendo del pronombre que estoy usando, ¿verdad? Si voy a decir, I, you, we, they, we're going to use have. If I say he, she, it, I'm going to use has. ¿Ok? Y luego el nombre. Ahora, si yo quiero referirme a que me siento mal, me siento terrible, me siento súper agotada, entonces voy a usar I feel y el adjetivo. I feel sad, I feel bad, I feel awful, I feel terrible, all right? I feel sick, me siento enferma, all right? I feel sick, okay? Yes?
Entonces, con uno voy a usar have plus noun y con el otro voy a usar feel plus adjective. Ahora usted no va a decir I feel cold. Bueno, a menos que se sienta con frío, pero dice tengo gripe o tengo un resfriado. Entonces, iba a decir I have a cold. Very, very different. Depende de lo que usted quiere decir. All right. Ahora, ¿cómo se siente Annie? Annie feels terrible. Okay. Or Juan Carlos feels awful. All right. Se siente súper mal. Awful. Juan Carlos feels. Entonces el feels va con ese porque es tercera persona singular. All right. Yes. Okay. So today, así como rapidito, vamos a hacer, quiero enseñarles este de acá. Que era el que estábamos haciendo ayer con los compañeros. All right. Ayer al final de la clase hacían entre ellos, solitos ahí en su casita, hacían una mini conversation, ¿verdad? Entonces ahora la van a hacer un poquito más completa. Se van a ir, voy a hacer dos grupos, all right, porque hay cuatro personas ahorita. Entonces vamos a poner, how are you? Se saludan, ¿verdad? Hi, Selena, how are you? Selena dice, I feel bad. Y yo le voy a decir, what's the matter? Y Selena me dice, I have a stomachache or I have fever. Usted ponga ahí el padecimiento. Y le voy a decir, oh, I'm sorry, ¿verdad? Lo siento, no me gusta escuchar eso. I'm sorry to hear that. All right, so that conversation, ¿ok? Corta y luego necesito que me hagan esto. A eso sí van a tomarle foto. No sabe qué, todavía ese no, olvídelo, no, ese todavía no, después lo vamos a hacer. Entonces, ahorita vamos a hacer nada más esa brief, the very brief, hi Margarita, brief conversation con lo que se aprendió ayer, hi Margarita, y luego regresamos, leemos las conversaciones y vamos con, seguimos con el tema de esta noche, ¿ok? Margarita, únase a uno de los grupos que voy a hacer ahorita y ya entro para explicarle, ¿ok? Okay. Hi, Miriam. Hi, teacher. Hi, Miriam. La voy a mandar a un grupo ahorita y ya entro a explicarle, oye. Okay. Para que veas, es lo mismo que, te la envío. Vaya, no, y si no, dígala ahorita y yo voy a ir como escribiéndola aquí y si hay que mejorarla o ponerle algo que hace falta. Vaya, te voy a cambiar el nombre porque yo la tuve que hacer ayer con la hice. Vaya, yo puse Good morning, Margarita. Entonces tú me contestabas, Good morning, Annie. Good morning, Annie. Ajá. Ajá, entonces puse, what seems to be the problem? ¿Cuál es tu problema? Uh-huh. Algo así. Y yo puse, I feel awful. I think I have a cold. Mejor te la tomo y vos lo vas viendo porque solo la copié.
O sea, no la copié, sino que la hice, pero llegué hasta ahí, ya no seguí más, pero yo hoy sí le puse más. Después yo puse, do you have a runny nose? Yes, I do. Porque supuestamente ustedes me están, vos me estabas preguntando. Mejor te lo voy a tomar foto y te lo voy a compartir. Ya te la va. Margarita, ¿y cómo siguió Margarita? Pues ya un poco mejor, teacher. La verdad que ayer me dio como una indigestión, no toleraba nada. Después de que me salí me dormí, pero ya ahorita ya por lo menos estoy comiendo líquido, sopa, jugo. Está bien. I feel better. Good. Okay. ¿Se siente mejor? Feel better, yeah. Very good. Ahorita con Annie a comenzar a hacerla, pero es que sí que ayer la avanzó un poquito. Ajá, es que yo no la presenté ayer porque no la tenía toda completa, vaya. A ver si me logro entender. Mi letra es de doctor. Pienso broma. Pero vaya. Pero sí la hice. Aquí está. Ok. Vaya, miren. Y ahí está las dos que la teacher dijo que usáramos. Tanto feel como... Have. Yo entonces, no tengo bonita letra, disculpa. Pero ahí está. Margarita, cuando usamos el have, usamos have más el nombre de la enfermedad en este caso. Dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de oído, fiebre, gripe, I have the flu, I have fever, have, más el nombre. Pero cuando usamos feel, cuando usted dice me siento mejor, me siento mal, usamos feel más el adjetivo. Entonces, I feel good, así como me lo acaba de decir usted, I feel good, me siento mejor, I feel better, me siento mal, I feel bad, I feel sick. Entonces, feel siempre va a ir acompañado de un adjetivo. No así el have va a ir acompañado del nombre de lo que está padeciendo ahorita, de la enfermedad, digamos. Okay. Okay. Esa es mi tarea, teacher, la que no le presenté ayer. Excelente, eso me está dando cuenta yo. No se preocupe que cuando regrese al grupo lo va a leer con Margarita, oye. Okay, ahorita entonces, lo vamos a terminar. Okay, ya he terminado todo, entonces no hallaba cómo cerrar porque de llorar empezó a cerrar y así como que eso no lo hice. Entonces, por eso no se la quise decir, pensaba terminar. Vaya, vaya, no se preocupe. A ver, errores, pero bueno, lo siento. No, no puedo escribir. Okay. Excelente. Entonces ahí está, Margarita, solo es de cómo cambiarnos.
Hola, buenas tardes. Hello, Zulma. Teacher, me siento sola aquí. Ya había venido y no había nadie. Perdóneme, Zulmita, es que estaba buscando una cosa. No, pero yo pienso que la plataforma es la que me está dando problemas. Ah, ¿de verdad? Porque ahorita también aquí estaba y no pasaba nada. Pero ya vi. No sé si es mi internet, pero no. Sí, a ver, Zulmita, la voy a mandar en el grupo de Marce y el grupo de Celina, all right? Están terminando ya una conversación, solo escúchenla, all right? Y luego regresamos acá, la vamos a compartir y luego ya empezamos el tema de ahora, ¿ok? Ese es como todavía el tema de ayer.
All right, let's see. Everybody's coming back. Zulma, Selena, Margarita, Annie, very good. And Marcela. De verdad que nunca me había fijado que tengo tres. Ana. Ana Teresa, Ana Margarita, Ana Marcela. All right, interesting. Very good. Okay, let's see. Juan Carlos se nos salió. Estaba teniendo como problema de conexión. A ver, Selena, you were working with Marcela? Yes, okay. All right, okay. Can you girls tell me your sentence, your conversation, sorry, y luego entró Zulmita, pero no sé si estuvo como de oyente, creo, ¿verdad? O no sé si participó ahí. Yes. All right. That's okay. No, okay. Yeah. Okay, very good. Okay, Selena and Marce, tell me your sentence, please, or your conversation. Okay. Hey, Marce. Hi, Selena. Hi, Marce. How do you feel? Oh, Marce, I feel bad. What's the matter? Oh, I have a headache, and I have a headache, and my nose is... stuffy? What? Stuffy? No. Stuffy, congestion? Aha, stuffy, yes. Ah, okay. And my nose is stuffy, yeah. Stuffy. Oh, I'm sorry to hear that. Thank you. And you, how do you feel? I feel sick too. Oh, really? What's the wrong? What's wrong? Uh-huh. What's wrong? What's wrong? I have a headache. I think I have migraine. Migraine, very good. I wish that you get better. Excellent, Sally. Thank you, you too. Very good, Marcela. Nice. All right, very good. Nice. All right, Annie and Margarita. Está diferente, teacher, pero. Okay, no, it's okay. Uh-huh. Okay. Good morning, Margarita. Hi, good morning, Annie. What is what seem to be problem? I feel awful. I think I have a cold. Do you have a runny nose? Ah. Yes, I do. And I have sore throat. A sore throat. Yes, throat. Very good, Margarita. Sore throat. Sore throat. Do you have a sore? I don't think. Take some cool medicines and rest for a couple of days. A couple of days. Ah, okay. Okay, thank you. Very good. Okay, muy bien. Okay, a ver, cuando nosotros queremos desear que la otra persona se sienta mejor, la expresión más usada es I hope you feel better. I hope you feel better, o solo dígale feel better soon. All right, que se sienta mejor pronto. All right, I hope you feel better, or feel better soon, o póngale, también podría ser get well soon. Get well soon también es mejórate pronto, o mejórese pronto. Get well soon. All right, el soon es pronto. All right, Annie usaba... rest, ¿verdad? Eso es importante descansar. Rest for a couple. Very good, Annie. Couple es la pronunciación. Couple es un par de días. Rest for a couple of days. También puede ser, couple puede ser también pareja, ¿verdad? Pero en este caso es un par de días. Rest for a couple of days. All right. Cuando tenemos, bueno, en el caso de las compañeras de Selena decía stuffy nose. Stuffy nose es cuando usted no puede respirar. All right, like very stuffy, and you're like, no, you can't really speak. And the other one, cuando decimos runny nose, es lo contrario. All right, que sí, como que, ¿verdad?
You have water all over you, runny nose. Runny, como que fuera A, no U, no es runny nose, es runny nose, okay? So you have a runny nose or a stuffy nose, depende el síntoma que usted tenga, ¿verdad? Stuffy nose es entapiada, que decimos nosotros, o no puede respirar, y runny nose es mocosa, all right? Que nada, no puede parar tampoco, okay? Sore, sore es doliente, ardiente, ¿verdad? Throat. All right, throat. All right, sore throat. Que ese es uno de los más comunes. Luego, igual, Marce, cuando decimos migraña es migraine, ¿verdad? I have a migraine, very good, or I have a headache, ¿verdad? Mm-hmm. All right, very good. Quiero mostrarles esto que está, no sé, do you have any questions? No questions? No, okay. I want to show you this. Esto está igual en la plataforma y eso es lo que nos corresponde ver hoy. Siempre relacionado con health. All right, health es salud. All right, health. All right. Si usted dice, ah, yo soy saludable. I am healthy. All right, very good. So here, vamos a escuchar este. Hi everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream, aspirin, cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take. Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, a ver. Vamos a ir aquí otra vez. Solo quiero que veamos ahí. Cold pills. Aspirin. Muscle cream. Medications. Okay, escuchen. Antacid. Antacid is this one, all right? Es como cuando usted tiene stomach ache, all right? Antacid, right? Then you have muscle cream, que usted dice, ay, me duele el brazo, me duele la pierna, me doblé, de repente la muñeca, so you have muscle cream. Y usted lo soba, ¿verdad? Then you have muscle cream. Mm-hmm. Aspirin. Aspirin, for example, Tylenol, aspirina, like in general, right? So you can say Tylenol or aspirin, all right? Or tablet. Here you have cough syrup, right? Es como el, ¿cómo sería cuando nosotros tomamos en español, cómo decimos? Ah, se me fue la... Jarabe. Jarabe, there you go. Yeah, jarabe para la tos. Cough syrup, all right? Cough is the tos y syrup is jarabe. Or cough drops, que son como ya las tabletitas o las cápsulas, all right? Cough drops, okay? Then here we have, a ver. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. All right, cold pills es para un antigripal, all right, cold pills, right? And eye drops, all right, que usted se echa en sus ojitos cuando los tiene sore. If usted me dice, I have sore eyes, I put on eye drops, all right, porque se los pone en su ojo, eye drops, okay? Esos son algunos, obviamente hay más, eso es lo que le voy a enseñar ahorita, all right? Veamos aquí. Miriam, hola Miriam, se había salido Miriam. No te preocupes. Que estaba llorando la niña. Ah, no, no te preocupes. A ver, ya. Yeah. Uy, ¿qué hice? ¿Algo hice? No. All right, so here hay otras, ¿verdad? Medicine. Solution es igual cuando el tipo de medicina que sea, all right. Oral rinse es como enjuague bucal. Cough syrup, antiseptic, all right, tenemos aquí spray, sprays que de repente tenemos, all right, veamos aquí,
que son los mismos que están aquí. Lotion, all right, or descongestant spray, que usted se lo pone, si usted tiene una stuffy nose, entonces se lo pone en su nariz, descongestant spray, soft gel, es como las cápsulas, pero las cápsulas que son así como de gel. All right, tenemos aquí blood, en el caso blood, all right. Ointment son cremas, all right. Ungüento decimos, ¿verdad? Ointments, yes, that you put on, ointments, very good. Tablets, eso casi no lo usamos, pero decimos tablets or pills. Powders, yes, un polvo. Eye drops, effervescent tablet, así como la Alka-Seltzer o qué sé yo. Tablets, toothpaste, all right? So these are like some of them. Lo voy a dejar ahí por si lo quieren ver o copiar algo. All right, veamos aquí. Este sería medical supplies que igual podemos like tener. Aquí está el first aid kit. All right, que es el kit de primeros auxilios. We have plasters. We have cotton wool. All right, que esas son las bolitas de algodón. Surgical mask o la face mask que andamos ahora because of COVID-19. All right, stethoscope. All right, oxygen mask. Eye chart. Scales, blood pressure monitor, pregnancy testing kit, thermometer, ese es como bien usado ahorita también, resuscitator, compression bandage, que son como las vendas de compresión, o sea, las vendas, ambulance, pill, stretcher, syringe, x-ray, all right, y ahí hay un par más, nada más para que usted sepa, like, how do you call it, esta la podemos poner bien conocido, wheelchair, que es la silla de ruedas, crutch or crutches, son las muletas, all right, so if you have a broken leg, you use crutches, all right, cane, for this one right here, when you have cane here, then you use bastón. That's your cane. Right now, because of COVID-19, we use surgical masks or masks, and we have thermometers a lot. Everywhere we go, they take our temperature, all right, to see if we don't have any illnesses right now. Okay? Colocar anterior. Quiero tomarle foto. Ah, sí, claro. This one, Sally? Yes. Espérame, se la voy a poner grande para que le tome mejor foto. Ahí. Thank you. You're welcome. All right. Entonces, siguiendo el ejemplo que teníamos del profesor del video, entonces se fijaron que él escribió whenever. Whenever es cuando sea, si lo quiere traducir de alguna forma. Pero por lo general lo podemos traducir como cuando. Cuando yo tengo tal cosa, me tomo esto. All right. So you can say whenever, igual que lo hizo él, o puede decir when. So when, for example, I can say, when I have a headache, I take pills, all right? When I have fever, I use the thermometer, all right? Porque no se lo toma, ¿verdad? Lo usa, all right? I use the thermometer. When I have a broken leg, all right? Marce, no sé si usted tiene o Annie o Miriam. El ejercicio que hicimos ayer de ir escogiendo la enfermedad de acuerdo al dibujito. Es que yo no lo encuentro, el mío, no sé qué lo hice. ¿No lo tienen ustedes a la mano, Marce? O Ani, para enseñárselas a las compañeras que no estuvieron ayer. En el teléfono le hice captura nada más. Quiero ver si lo tengo todavía. Ani, ¿qué pasó? Es que los mando al correo, entonces me deshago del teléfono. Ajá, voy a ver. Marcio, ¿usted no lo tiene? Ay. Hola. ¿Marce? Hola. Hola, ¿me escucha? Hola.
Sí, los tengo, teacher, ya se los paso. Ah, ve. O si quieres los comparte ahorita, Ani. ¿Puede compartir? Bueno, sí, ya voy a ver. Thank you. Y la escuchamos, Marce. Marce, la escuchamos. We can listen to you. Ay, creo que me está fallando el audio. Eso le iba a preguntar, teacher, que hay una unión ahí, ¿verdad? When y ever. Sí. Whenever. Es cuando igual Celi decimos whatever. Lo que sea, dice. ¿A dónde quieres decir? Wherever, donde sea. All right. Solo esperamos que Ani nos logre compartir para que Margarita, Zulma y Celina lo puedan ver y podamos ir a hacer la actividad que necesito que hagamos ahorita. Ay, no puedo. Qué cosa. No me deja compartir. ¿Y las puede mandar al grupo? Esto estoy viendo porque como compartí la otra, como este celular es, ay, no es, ¿cómo le digo? No es normal. Ahorita quiero ver si puedo. Es que solo me da compartir la foto que ya había compartido. Yo le estoy dando cancelar y me cancela la pantalla. La voy a mandar al grupo mejor. Sí, ajá, cabal. Please. Bye. Juan Carlos escribió ahorita, ¿verdad? Quiero ver. No, Ani, no puede. Es que no me da tampoco para mandar fotos. Mm. Solo el WhatsApp me manda. All right, bueno, that's okay. Si logra. Ahí está. Pero no, voy a ver si las mandé las dos porque no las logro identificar. Ah, sí, pero ya ahí están, Zulma. ¿Están las dos? Sí. ¿Sí? Ah, vaya. Es que yo desde la cámara las tomo y ya no puedo guardar. Súper, Zulmita. Very good. A ver. ¿Son las mismas que Annie le iba a mandar? Sí, son las mismas. Uh-huh. All right, thank you. ¿Sí? Ok, entonces, con esas fotos que están en el grupo, si usted se fija, hay como más enfermedades ahí de las que podemos hablar. Escojan varias de ahí. Por ejemplo, puede decir, when I have a backache, when I have a backache, I put ointment on my back, ¿verdad? Entonces la idea es usar la enfermedad que pasa cuando yo tengo dolor de cabeza. Cuando yo tengo dolor de cabeza, yo me tomo una aspirina, o cuando tengo fiebre, yo uso un termómetro, cuando me duele el oído, o cuando tengo los ojos me arden, me echo gotas, all right? So those are the sentences that I want you to do, okay? A ver, la voy a mandar a los grupos Ani, Miriam, Zulma, Ancelina, y traten de hacer varias oraciones usando cualquier enfermedad de las que tenemos ahí, de las que Zulma mandó, más el medicamento que podemos usar, okay? Okay.
Annie, Annie, la mando ahorita, Annie. Lo siento, se me apagó esta cosa. That's okay.
I'm going to Everson's table. Ah, tablet. O aspirin. No, hombre, eso no sirve para el estómago. Entonces, solo por decirlo, ¿va? El antiácido. Ajá, el antiácido. Ajá, no. Effervescent tablet, dice. Digamos que pongamos eso. Ajá. Ok. Creo que no me sirvieron las fotos, las imágenes. Usted podía ver la letra de esas imágenes que mandé. Yo toda borrosa las veo. Es que fíjese que yo y ni las puedo compartir. No sé por qué no quiere mi celular compartir más fotos de las que ya había compartido con Carita. Ha de estar lleno. Sí, yo tengo lleno el mío. Uh-huh. Y por eso no cargan. Sí, quizás. Quiero ver las fotos y no me acepta. Las que yo compartí no se ven bien. Y yo ahí las tengo y por más que quiero compartir, solo me sale la de Margarita. Y yo le digo al celular que no quiero esas. Pero, no me deja. Pero usted puede decir que va a tomar... No. Y lástima, no se las puedo enviar porque quisiera enviárselas para que las vieran. Y mentira. Pero le vamos a preguntar al traductor si necesitamos una palabra de esas. Porque en español más o menos no importa. ¿Cómo así, Zulmita? ¿Cuál traductor? Es que no puedo ver la imagen, teacher. ¿Verdad que las que mandé están borrosas? Yo las veo bien. ¿Y esto que yo ya no veo? Fíjense que yo las estoy tratando de sí ver y bien. No, pero es que lo que pasa es que quizás es porque yo las tomé y las tomo desde la cámara y ahí se quedan, porque ya no las almaceno, entonces no cargan porque no tengo espacio y quería ver cómo se decían. ¿Sabe qué? Voy a tratar, ¿cuál quiere saber? Voy a tratar de buscarla, yo no encuentro el mío, yo no sé si no lo guardé. Entonces aquí quería acordarme de la imagen para tener esa opción y poder practicar con el dolor de garganta y lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Porque ya que no puedo leer en mi imagen. Por eso estaba hablando el traductor. Ya me descubrió. Avíseme la próxima vez que vaya a venir. No, así lo descubro. No pude, Zulma. No me deja compartir. Bueno, tal vez las encuentre la teacher. Sí, yo voy a tratar de encontrarla. O si no, Celina nos ayuda. La vuelvo a hacer. No, si yo las mando, pero no las puedo mandar al grupo, no sé por qué. Solo me sale la que compartí con Marcela, no sé pero por qué. Pero ya vamos bien, Ani, solo le falta decir qué es lo que va a hacer con su... ¿Cómo no? I am going to... Le puse, I am going to... Gastritis. ¿Cómo se dice gastritis, teacher? No sé. Ya me poncharon. Nunca he tenido gastritis en inglés. ¡Oh, no! Gastritis, I guess. No sé. Gastritis. Ajá, gastritis. I think so, Selena. Gastritis. Gastritis. Sí, así lo he puesto. Selena me lo dijo. Gastritis. Pues tengo gastritis activada. ¿Qué va a ser? What do you do? Le iba a preguntar Zulma. What do you do? Ajá, Zulma falta. Yo le iba a preguntar what do you do. Ajá. Siempre a Annie, ¿verdad? Ajá. Vaya, sí, ya te contesté. Sí, eso es lo que le había preguntado y estábamos tratando de responder cómo se decía lo del medicamento, porque la aspirina decíamos que no era para lo que ella no, yo le puse tenía. Vale, usted me preguntaba, what do you do, ¿verdad? Y yo le contestaba,
I am going to effervescent tablet. Aunque no sirve, pero no hay nada que ajá. Comer. Right? Ajá, sí. Pero va a tomar, ¿verdad, teacher? Esa fue la respuesta. Ani, ¿mande? Va a tomar. Entonces, falta ahí así el verbo, es. Tomar. Ay. Me falta ajá. Drink. Drink effervescent style. No, drink. Take. Take. ¿Ah? O take. 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 Take o drink. No, tomar take. Es take. Take. En ajá. Este caso, Zulmita, es take. 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 Entonces, okay. No, porque drink es como tomar café. O ajá, very good, Annie. Excellent. Sí, me equivoqué. Ajá, eso tomaré. I'm going to take. Excellent. Wow, ladies, super. Bye, ya moriré porque no podemos tomar nada de eso tampoco. Matasano, ya vi, ya me di cuenta. All right, tenemos que regresar. All right, because it's 7:03. Y luego vemos ahí, mañana, igual mañana tenemos clase, ¿ok? Sí, teacher, mañana estaré. All right, let's see. Selena, Margarita, Zulma, Miriam, and Annie. All right. Tomorrow, remember that tomorrow we have class. Okay. Mañana vamos a revisar las oraciones que acaban de hacer o lo que estaban haciendo y terminando ahorita. Me voy a buscar de verdad las enfermedades que usamos ayer para que la tengan mejor porque dice Zulmita que se ve borroso. All right. So se la voy a tratar de buscar porque la tengo que tener. Obviamente no me recuerdo con qué nombre lo guardé. All right, y las vuelvo y se las mando, ¿ok? Yo se las voy a mandar, teacher, a su WhatsApp. Ah, vaya, ok, ajá. Chivo, ok, thank you. All right, guys, so I'll see you tomorrow, girls. Thank you so much. All right. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye.